Hola a todos, soy Don PJC y esto es RM2 Total War y estamos aquí por la gloria de Esparta, la serie esta que estoy haciendo y que ya vamos con, bueno, con bastantes turnos, como habréis visto. No he hecho nada después del capítulo anterior y como veis aquí tenemos como, ¿esto qué es? ¿En plan de que estamos siendo atacados o cómo es esto? Porque no lo entiendo, pero bueno, en fin, teníamos que terminar turno, había hecho aquí un guardado. Así que nada, mi estrategia ahora mismo para este vídeo sería pues intentar, de momento con los impuestos estamos bien, están bajos los impuestos como veréis aquí, fijaos, están al mínimo y aún así estoy ganando muchísimo dinero, pero muchísimo, pero mi objetivo es pues que pasen 5 turnos más o menos y así pues poder tener más orden público. Y así que cuando yo quite esta unidad, o bueno, sí, a este ejército, pues no se desmoralicen ni nada, que de momento están en 12. Además también quiero que de momento vaya aumentando ese contento, ¿no? Esos 36 de felicidad hasta el máximo, que sería 100, o por lo menos que aumenten lo máximo posible en los turnos que quiero hacer, ¿no? Por otro lado, también tenemos a este ejército, el ejército de nuestro amigo Pancracio, el cual es un gran general. Y bueno, pues está aquí atacando a Tilis, a la furia de Sabacio. Que bueno, mucha furia de Sabacio, pero a ver si puede contra la furia de Kratos, ¿no? Y no con la furia, sino con los ronquidos simplemente. Así que bueno, pues nada. O ronquidos ni eso, mirada, ya simplemente con la mirada. Así que nada, como veis, esto está bastante bien y esto también está más o menos bien. 5, ¿por qué? Porque se nos ha ido una unidad de aquí, que es esta, y por lo tanto, pues ahora, en vez de estar tan aumentando en el contento, pues ahora están un poquito menos, pero aún así están bastante bien. Y además le estoy poniendo esto, que aumentará más 4 al orden público, lo cual está genial. Yo creo que en el ámbito este de política y demás lo estoy haciendo genial, lo estoy haciendo muy bien. En el ámbito económico creo que lo estoy haciendo muy bien. Me estoy a lo mejor perdiendo o no optando por ganar bastante dinero de los impuestos, pero con ello estoy haciendo que no se rebelen, que no bajen la felicidad, etcétera. Y ya luego cuando esté bastante alta, pues empezar a ponerle un poco a poco, a lo mejor cada 2 turnos, aumentarle los impuestos, ¿no? ¿No? Así que genial, genial. A ver, tratado de paz, dice. No, obviamente está cagadete. Y por tanto, como ve que el tratado de paz va a ser que no, pues me ataca. Aquí lo gracioso es que el nota, sí, tiene fuerza, más fuerza que yo. Tiene 1273 y yo tengo 930. O sea, obviamente, supuestamente estoy en desventaja numérica, pero estoy simplemente con 2 unidades mías, podría reventar a este ejército. Es broma, ¿vale? Pero ya sabes, un poco de chulería. Así que nada, vamos a por ello, porque retirada va a ser como que no. Y fijaos, vamos a ver lo que nos espera. Fijaos, escaramuzadores celtas, estos escaramuzadores me lo voy a cargar rápidamente. Estos guerreros tracio también con mis honderos. Y bueno, pues los otros me lo cargaré cuerpo a cuerpo. En cambio estos, pues bueno, hay que temer. Si hay que temer un poco la caballería, que sería la del general, que encima está un poco mal, en mal estado, por lo que no creo que se atreva a cargar. Y si se atreve a cargar, pues perderá prácticamente muchísimas unidades, puesto que estas unidades no tienen lo que viene siendo, no me acuerdo el nombre. En fin, da igual. Vamos a empezar, guerreros tribales, por cierto, ojo al dato. Son buenos, lo que pasa es que no tienen mucha armadura. Por ejemplo, este creo que no tienen casi nada de armadura. Los honderos tampoco. Estos tienen algo más, pero en cambio estos guerreros celtas y estos no tienen mucha. Y estos van a pillar del tirón. Va a ser una partida bastante fácil. Y vamos a liberarla, que hacía mucho tiempo que no hacía ninguna. Así que nada, un cortecito y volvemos. Ea, pues ya estamos aquí y vamos a comenzar en brevas, ¿no? Es prácticamente de noche, pero claro, me atacan ellos, así que no hay ningún problema. Y habrán elegido pues esta hora. Vamos a poner estos aquí y vamos a poner estos otros aquí. Una cosa así más o menos, genial. Caballería por aquí y este compañero lo vamos a poner aquí.
Así que nada, volvemos otra vez de nuevo y hacemos así. Muy bien, G y esto aquí, perfecto, G y quitamos esto. Que no sé cómo se quitará esto, en modo rápido, digo. A la F no, porque a la F creo que es esto, pero no, es esto la F, correcto. Y esto no me pone aquí ninguna tecla, qué lástima, en fin. Tenemos aquí nuestra caballería, que de momento la voy a esconder y ya está. Y... bueno, el ejército contrario está aquí enfrente, ¿vale? Que al principio no lo veía. Así que nada, vamos a hacerle un rush, o como se pronuncie, prácticamente, porque no hay mucho más que hacer. Y nada, vamos para adelante, como los de Alicante, y ya está. Vale, por aquí de momento, y esta caballería, pues... no tiene mucho que hacer. Así que nada, vamos a darle un poquito más rápido, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Y ya está. Bien, genial. Fijaos, a ver, vamos a ver ahora la armadura. Como dije, tiene 30 de armadura, o sea, es algo lamentable. Guerreros mercenarios tracios. Vamos a ver cómo está esto. Vale, esto ya van a empezar a disparar. Y aquí nos vamos a encoger un poquitín. Un poquitito más para acá. Vale. Vale, genial. Mientras tanto, pues lo que viene siendo mi caballería va a venir por aquí. Esto le hemos quitado el modo tal. Y aquí, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Fijaos. Fijaos. Y cómo hemos aumentado nuestras habilidades. ¡Oh, ojo! ¡Ojo, ojo! Vámonos de aquí, que eso no lo he previsto. Pero bueno, vamos a cargar. Y con estas unidades, simplemente vámonos para acá. Y con estas otras, vámonos para acá rápidamente. Aquí lo único que vamos a hacer es atacar a estos libertos de... No. A estos de aquí. Simplemente. Venga, venga, veniros por aquí. Esta es la caballería. Correcto, así que nada, vamos por aquí en momento. Vamos a estrecharnos un poquete. Y vámonos para acá. Vale, aquí están ya pillando estos. Genial. Y estos vamos a meternos por aquí. Rápidamente. Y esto aquí a disparar. Y esto aquí a disparar. Y esto a envolver, por favor. A envolver. Estos son honderos celtas, así que me los cargo. Y ya está, o sea, del tirón, ¿no? O sea, del tirón, ¿no? Cuidado, un cuervo. Un cuervo, ¿sabéis por qué viene el cuervo, no? El cuervo viene a pillarlos cada vez de mis enemigos. Vale, quitamos esto, quitamos esto. Ahí está, y esto igual, o sea, vamos a quitar esto y vamos a empezar a atacar aquí. Genial. Mientras tanto, mi caballería está ahí potente. Y aquí igual, vamos a cargar aquí por la retaguardia. Y estos honderos van a empezar a disparar aquí. Quería disparar aquí en realidad, pero es que me veo que no voy a poder. Mi caballería se pierde, la estamos perdiendo. Mayday, mayday. La estamos perdiendo, mayday, mayday. Pero bueno. Vámonos, corred, corred, hijos míos, corred. Vale, vámonos a ver si podemos... No. Bueno, vale, da igual, ya nos hemos ido. Ya nos hemos ido. Vale, veniros por aquí. Venga. Un poquito más. Y ahí cargamos, genial. Y estos aquí a disparar. Y estos aquí a disparar. Pregunto... ah, vale, este será la caballería. Ah, no, honderos. Venga. Tranquilidad, vamos a ver, vamos a intentar. ¿Hemos perdido la unidad? No, genial, perfecto. Estos de momento están bien ahí. Incluso les voy a poner el muro plita. Y estos me están cargando por la retaguardia. Pero bueno, no pasa nada de momento. De momento, ¿estos honderos qué cojones hacen ahí? Pregunto. Fijaos que el número se nos hace nos está afectando un poquete. Pero bueno, aún así tampoco, casi nada prácticamente. Vamos a por esta caballería. Y esto es liberto de leva, creo que no. Creo que vamos a ir a por esto mejor. Y vamos a cambiar lo que viene siendo el ataque ahora. Ahí está, vamos a ver si podemos ir. Ahí está, sí señor. Y este es el general. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado. Envolvemos, genial. ¿Y esto qué pasa? Ah, estos son los fuertes, vale. Estos son los buenos. En fin, estos también aquí disparando. Y esto, pues de momento nada, aquí arrasando, la verdad. Así que nada, terminamos con este ejército.
Fijaos cómo caen. Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, espartanos. En fin, ya empieza a caer de todas formas. Y mis unidades también están haciendo que caigan estas otras. Así que genial. Genial. Aquí vemos otros escaramuzadores celta, los cuales apenas... Bueno, tienen armadura. Aún así, ojo. ¿Vale? Y aquí a por estos guerreros tracios rápidamente. Vale, vale, vale. Lo suyo sería envolver. Así que vamos a intentar envolver o algo. O incluso largarnos. ¿No? O sea, fijaos la estrategia que voy a hacer. Fijaos la estrategia que estoy haciendo ahora. ¿Vale? Porque estos me están persiguiendo, como veis. Pero ahora le está cayendo todo el proyectil. Fijaos. Y ahora lo único que queda es lanzarle jabalinas. Ahí está, perfecto. Y ya hemos terminado con ellos. Genial. Genial, la verdad. Bien, por otro lado, he perdido muy rápido lo que viene siendo. Y aquí estoy perdiendo general. Mi general, ¿dónde está mi general? Está aquí, vale. Bueno, al menos está aguantando. Estos que vengan para acá rápidamente. Y estos que vengan también para acá rápidamente. Estos que empiecen a envolver. Y estos otros. A ver, es que aquí tenemos dos ejércitos. Que deberíamos empezar a cargar. Vale, venga, veniros por aquí. Corred, 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 corred. Vale, ahí no estamos cargando a un ejército. Y vamos a terminar con ellos. Ah, no tenemos más proyectil. Bueno, no pasa nada. Una carga por detrás también será eficaz. Y aquí igual. Este es el... Vale. Ahora iremos a por ellos. Ahí está. Fijaos cómo caen. Van a caer ya del tirón. Y esto a por ellos. Perfecto. No, no, espero que no traspasen. Así que nada. Le vamos a disparar un poquito más. Y ya está ahí. Finiquitado. Finiquitado, la verdad. Así que nada. Fuera. Vamos a continuar para ver si nos podemos cargar a su general. Que a lo mejor sigue vivo. A ver, la fortuna... ahí está, el general enemigo acaba de morir. Genial. Así que nada, espérate, que a lo mejor muere este también. ¿O no? Ahí está, ha muerto, ha muerto, ha muerto. Genial. Ahí está la muerte. Así que nada, jinete, caballo sin jinete. Y abandonamos batalla. Como veis, no, guardar, no, 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 no. Finalizar batalla. Me he equivocado. Así que nada. Bastante bien, hemos perdido a bastantes hombres, la verdad. Eso lo he hecho un poco mal. Lo he hecho un poco mal, un poco desentrenado sí que estoy. Pero bueno, aún así hemos podido perfectamente contra el contrario, ¿no? Yo he perdido 500, ellos han perdido el doble. Así que nada, genial. Y ahí está. No hemos terminado todavía. Pero vamos a matar a los prisioneros como siempre. Y continuamos con el asedio, la verdad. No, no me lo imaginaba yo. Pero supongo que ahora nos dará una victoria bastante aplastante. Espero, ¿no? Un 92 o algo así. 88 como mínimo. Pancracio sube. Así que genial. Y adopción. ¿Permitir la adopción? ¿O detener? No, si detenemos perdemos dinero. No, 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 permitimos. Pero no sé si lo he hecho bien, porque no lo he llegado a leer bien. Se está gestando una nueva intriga política. Vale, ahora lo veremos. Y fama, a ver. Día, vale, también muy bien, genial. Y aquí, ¿qué pasa? Fijaos, lo ve lo que yo decía, ¿no? Que me iba a dar ahora. Pues todo el 90, 88%. Ojo, qué poquito, ¿no? No, vamos a seguir porque mi ejército está algo desgastado. Y no quiero perderlo. Por lo que... voy a dejar solamente con mi proyectil. Ya podría cargármelos. Porque ya están fijados con lo desgastado que están. Así que no, vamos a continuar el asedio, que tampoco tenemos prisa. Y ya en el siguiente turno pues me lo cargaré manualmente. Así que nada, como iba diciendo anteriormente, estamos aquí y debemos seguir con esto. Bien, como veis estamos ganando dinero. Y también dije que íbamos a ver esto. Bien, diadromes. A ver, un joven prometedor, adoptarlo.
Un pariente lejano de la familia está mostrando signo de grandeza, al parecer, y a pesar de su corta edad, venga, pues vamos a adoptarlo. No sé cuánto costará, pero convertirlo en sacerdote. No, 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 no. ¿Qué está? ¿Qué pasa? ¿Estamos perdiendo más cada vez o qué? Yo esto no entiendo, o sea, no entiendo. No está en lo más bajo, pero bueno, en fin. En fin, dejamos esto ya por un lado, y tenemos aquí la tecnología que estamos investigando, la cual es gimnasia, así que genial. Bien, 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 bien. Vale, más cositas. Pues tenemos a nuestro amigo Pancracio, el cual creo que ha mejorado, ahí está. Ha mejorado algunos detalles del general. Y vamos a ver, esto podríamos mejorarlo, esto también y esto también. A ver, esto menos 2 a la corrupción, lo cual estaría bien, pero en fin, da igual. Más 2 habilidades de recarga de todas las unidades, lo cual estaría muy bien porque dispararíamos más rápido. Más 2 a la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo para todas las unidades, o sea, está también muy bien. Ya está, por lo que, bueno, está bien. Y este no lo podemos hacer, pero sería maestral fervor cuando es un general, más 20, más 4 habilidades de ataque cuerpo a cuerpo. Este está mucho mejor, ¿no? Que mejorar este, la verdad. Así que nada, lo dejamos de momento. Y aquí tenemos nuevas habilidades como defensa, que no me gusta. Rapiña, lo que sí que me gusta, porque es un más 10% a los ingresos por el saqueo de asentamientos, lo cual está muy bien. Rapiña se llama. Me gusta el nombre. Vale, más 2 al orden público. La virtud. Más 2 al orden público. Es que antes que el dinero necesitaríamos esto, ¿no? Para alargarnos cuanto antes. Vale, vamos a pillar esto, que creo que es más importante. Al final es que va a ser más importante, así que nada. Bien, una vez hecho eso, nosotros no podemos hacer nada aquí. Podemos contratar mercenarios, pero ya sabéis lo caros que son, al menos el mantenerlos, ¿no? Que se me iban como 1000 de denarios o de dinero, ¿cómo se llama? Tío, la moneda aquí. Tesoro actual, vale, se llama tesoro actual, genial. En fin, denarios, monedas. Bien, entonces no tengo que hacer prácticamente nada, excepto pillar una, reclutar a una gente, no, reclutar una fuerza, la cual sería una flota. Así que nada, vamos a ello y vamos a pillar estos hoplitas espartanos porque son mejores y creo que están mejor. Y ya está. Bien, luego podremos meter estos aquí dentro, lo cual está genial. Lo que pasa es que estos están en 12 todavía, así que me gustaría pues que esperasen un poquito, al menos hasta un turno. Un turno no, porque se descontentarían bastante. Los suyos serían 4 turnos. Y esto sería también muy importante. Necesitamos 2008. Vale. Esta es la próxima que voy a pillar, ¿eh? Son 8 turnos, pero va a valer la pena. Y esta está muy lejos, así que nada. Creo que va a valer la pena. Así que nada, finalizamos turno porque esto no nos da nada. Menos 3 al orden público, que es lo que no queremos. Así que genial. Genial. Además es que quiero ampliar ya, o empezar a ampliar ya lo que viene siendo los impuestos, para así ganar un poquito más de dinero. Y seguramente lo haga en el siguiente. Es que en el siguiente turno va a haber problemas, porque ahora creo que en felicidad están 12, ¿no? Pero es que ahora va a bajar. Va a bajar menos 3, o sea, va a bajar y va a llegar a 9. Aunque si contamos lo que va a subir, pues a lo mejor se pone en 10, 11, pero no creo que se mantenga en 12. Así que 9 a lo mejor. Y si subo los impuestos, se pondrá en 3, en 4 y uf, o en 2 incluso. Vale, general, muy bien. No sé qué quieres que te diga. En esta ocasión, un joven prometedor, vale, lo que hemos hecho, ¿no? Muy bien, muy bien. Y aquí vamos a ver cómo está ahora esto. 13, vale, ha ido aumentando, lo cual está genial. Y aquí me da bastante miedo. Por cierto, cosa que no he hecho ha sido reclutar unidades. Ahora sí que lo voy a hacer. Caballería de ciudadanos. Vamos a reclutar 4 unidades, ¿por qué no? Y vamos a reclutar también a estos hoplitas espartanos. Ya no tengo más. Bueno, si dejo a este, tendría que dejar 2 de caballería para pillarme a estos hoplitas, lo cual no estaría mal tampoco, ¿eh? A ver abajo qué tenemos. Nada, porquería.
Pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a esperar unos cuantos. Vamos a esperar. Me cago en todo. Vamos a esperar unos cuantos turnos más. Y voy a gastar ahora mismo el dinero en esto. Vale, ¿cómo se llamaba? ¿Sandía? No, 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 no. Cancelar. Que me he equivocado. Ah, no. Estadia, chavales. Que he leído sandía o algo así. En fin. Y ahora vamos a hacer esto. Importante lo de los ingresos. Fijaos, está en 13. Y el otro no me preocupa tanto. Aunque me tiene que preocupar porque está. Ojo, está ya en 10, bien. Pero al hacer esto, vamos a pasar a ver que lo veamos aquí. Pasamos a 8, ¿vale? Y pasamos a 11. Si lo ponemos así, que es un nivel un poco ya más potentorro, pasamos a 6 y pasamos a 9. Si lo ponemos así, a ver, si lo ponemos así, ojo, ojo, pasamos a menos 1 y a 2. Vale, es que este nivel es bastante diferencial, ¿no? En cuanto a los efectos, ¿no? En cambio, el impuesto tampoco aumenta tanto, aumenta siempre lo mismo prácticamente y no merece la pena. Así que nada, lo dejamos así. 3.000 voy a ganar en vez de 1.000 y muchos. ¿Cuánto era antes? 1.700 y ahora vamos a ganar 3.000, o sea, está genial, ¿no? Así que nada, finalizamos turno. Eso sí, luego tendré que bajarlo el impuesto otra vez, más que nada porque conquistaré una nueva región. Y por lo tanto estarán en mal estado. Y bueno, aquí habrá que jugar mucho con el tesoro, ¿no? El tesoro del pirata. Ah. En fin, tengo ganas de ir a Rodas y de ir también a por aquí. Y espero hacerlo en breves, ¿no? ¿En qué capítulo? ¿Qué capítulo es este? ¿El 9 o el 10? Creo que es el 9, ¿no? O el 10. No lo sé, es que tampoco me pongo a contarlo, la verdad. Pero tiene que ser como mucho el 10. Creo, a lo mejor es el 11 y todo. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, 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 ver. Como veis, está muy desgastado. Y espero que no muera nadie. O sea, si hago resolución. Es que no. Vale, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a jugarla, ¿vale? ¿Por qué? Porque casi nunca juego las partidas. O sea, llevamos demasiado tiempo sin jugar partidas. Muchos turnos, fijaos que los ardiaeos están por ahí y a lo mejor intentan hacer algo contra nosotros, ¿eh? No lo sé yo. De momento somos más o menos aliados. Y ojo, habéis visto cómo está cargando esto. No voy a hacer ningún corte, mira. Mira lo que os digo, no voy a hacer aquí ningún corte. Batalla de Pulpudeva. Genial, 227 antes de Cristo. Madre mía. Pues nada, vamos allá y vamos a comenzar, pero vamos, pero ya. Esto es aquí enfrente y punto. Y no tenemos más nada. Estos señores que están un poco aquí, un poco en mal estado, pero bueno. Comenzamos. Y comenzamos. Y como me atacan ellos, pues tienen que venir ellos a por nosotros. Así que nada, genial. Genial. Además tenemos aquí estos lanceros que tienen proyectil. Los cuales los voy a poner por aquí detrás. Más o menos una cosa así. Y estos los pondré una cosa así. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Y esto que se vengan lo más rápido posible. Aquí a lo mejor. Vámonos. 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 Fijaos, chaval. Fijaos cómo corren, ¿eh? Vaya velocité, ¿eh? Por cierto, Tilis me encanta. Bueno, Tilis, todos los que vienen siendo los bárbaros. Y bueno, incluso incluso Egipto. Los escudos me encantan. Vamos a verlo. Y vamos a verlo en cámara lenta ya de paso. Mientras le cae un poco de proyectil. Bueno, espérate, espérate, espérate. Antes de nada que me van a cargar, loco. Así que, ojo al dato, ojo al dato. Vamos a hacer así. Y vamos a hacer así. Ahí está. Vale, y también vamos a quitar esto. El modo escaramuza de los webs. Y esto vamos a ampliarlo aquí para que pueda atacar. Bien, por cierto, vamos a poner a los honderos a que disparen aquí, lógicamente. Y ya está. Bien, fijar los escudos, o sea, y fijar el proyectil también que está cayendo, que espero que no me mate a nadie, pero seguramente me estarán intentando dar a los honderos. Fijaos que este es el general, el cual va a pillar, pero a tope va a pillar, o sea, va a pillar a saco paco. Vamos a ponernos en formación y vamos a darle velocidad, ¿no? Ya tampoco hace falta tanto, ¿no? Vamos a amplificar ahí, fijar los escudos que me encantan, o sea, los dibujos de los escudos están genial. Tan genial, estos van a pillar ya, o sea. Y esto, venga, para acá.
Corriendo, vale, eso ya huyen. Y nosotros aquí empezamos a cargar por la retaguardia. Fijaos, de 64 pasarán a muy poco. y nada, fijaos cómo van cayendo. Ahí cae uno, fijaos este que intenta cargarse al compañero, pero no van a poder, no van a poder. Fijaos, ya está muerto. Por aquí otro que está luchando. Madre mía, ¿no? Y vemos el combate, un sándwich por todos lados. Bueno, por el flanco este de aquí. Pero bueno, aún así van a empezar a huir ya en brevas, porque la moral se le tiene que estar cayendo, pero a saco. Y por cierto, hablando de moral y demás, o de caer, tiene que venir su ejército aliado, ¿no? Hablando de qué está pasando aquí, que se me está yendo la olla con los honderos, ¿no? Vale, estos que disparan aquí a estos hombres tribales. Y estos honderos que le han liado un poquete, pues nada, que vengan para acá. Y esta unidad que venga también para acá. Esta es la... No. Que cargue. A ver si nos cargamos ya al compañero este. Vamos a poner esto aquí. Y estos están aquí aguanta... ¿Estos quiénes? ¿Estos quiénes son? No. Ah, vale, que hay uno por ahí metido. Bueno, da igual, pero esta unidad... estos espartanos están sufriendo ahí un poquete. Pero bueno, a ver si podemos lanzarle jabalina. Estos ya no pueden lanzar nada. Y estos aquí, vale. Estos de todas formas que empiecen a disparar por aquí. Y estos que se muevan. Y estos que vengan para acá en ayuda de estos honderos. Y estos que también se pongan a disparar aquí, ¿no? Con la retaguardia, venga, vamos. Oh, me tiran jabalina. Vale, perdonad por el corte que me han llamado. Y nada, vamos a seguir retirándonos un poquito más. Un poquito más. Y aquí a por estos otros. Y estos a por estos. Bueno, venga, ya está. Venga, vamos a cargar, que si no, nos dan las uvas. Vale, y aquí igual. Esta unidad ya directamente que vaya aquí. Y estas unidades que se carguen a estas unidades tan inútiles. Fijaos. Madre mía. Este llega a huir, pero bueno. Finalizamos batalla ahora sí. Y ya está. La verdad que bastante rapidillo, como habéis podido observar. Y hemos perdido aún así. Hemos perdido 90 hombres, ¿eh? Ojo. Hemos perdido a bastantes. Por lo menos mi general está vivo. Y lo que me gusta, sobre todo, porque yo pongo a luchar a las unidades y por lo tanto... lo que hago es que consigan más experiencia. Así que eso está bien. Eso sí, tendremos que estar algunos turnos tranquilos. De todas formas los vamos a estar. Pero bueno, voy a hacer un cortecito. Y nos los cargamos, ¿sí o no? ¿No? ¿Todavía no? Venga, hombre, tenemos que cargárnoslo. ¿En serio? ¿Todavía no? Debería haberle dado a continuar y haberlos masacrado los que quedaban, tío. ¡Ah! Están aguantando, pero no creo que puedan aguantar un turno más. Ya eso sería imposible. A ver, ¿qué pasa aquí? Sí, bueno, esto... Ah, vale, capturado, genial. Por eso dije que no podían aguantar un turno más, porque quedaban tres, eran tres turnos como máximo. Y a lo mejor este es el tercero, ¿no? Fijaos, está nevando, qué bonito. Y demoler, no. Saquear, sí. Fijaos, vamos a saquear 1800, tampoco es tanto. Investigación actual, genial. Y listo para volver al mando, Nikon. Muy bien, una vez curado sus heridas. Imperium, tu poder no conoce límites. Fijaos cómo va mejorando. Y aparte de mejorar, también mejora esto. Flota, en vez de 2 podremos tener 3. Y ejército, en vez de 4 comandantes podremos tener 6. Por lo demás, todo esto es espías. Y adalíes, que es lo más importante para mi gusto, viene de 1 a 2. O sea, este es el mejor cambio. Facción destruida, Tilis. Sí, señor. Esta es nuestra segunda facción que destruimos. Y bueno, pues ahora tendremos que curar nuestras heridas, que estamos un poco mal. Y también tendremos que, bueno, pues reparar todo esto. Fijaos, este edificio no está disponible para tu facción. Por lo tanto, convertir. Lo convertimos en polis y ya está. Son 4 turnos, pero bueno. Esto, simplemente coste de reparación 194, muy poquito. Y esto...
194, así que está genial. Esto de momento nada y ya está. Fijaos que Tracia es bastante grande. En avisos, Odesos, Antella y Pulpudeva. Antella está aquí y Odesos está aquí. Pero en avisos, fijaos, está aquí y este. Este, los Arbiaeos. Pues cuando controlemos esto, todo eso, va a ser bastante grande todo, ¿no? No sé, a lo mejor está guay, bien. Otra cosa que podíamos hacer, que es ahora, ya disponemos. ¿Por qué no dispongo de esto, tío? O sea, debería poder disponer de estos edictos, ¿no? Ahora mismo estamos con el 15% de... ¿Qué? ¿Uno? Ojo, ojo al dato. Vale, uno por lo que viene siendo los impuestos, ¿no? Pero vale, es normal. Fijaos que tenemos 2100. Ojo al dato aquí. Porque esto sería bastante fundamental. Y esto, vale, esto no lo podemos hacer. Y esto tampoco. Vale, esto en cambio sí. Y sería más 6 al orden público. De 4 pasa más 6. Vale, esto sí lo podemos hacer, así que lo vamos a hacer. Más que nada porque la comida está bien. Perdemos un poquito de comida. A ver, vamos a ver cuánto perdemos de comida. Menos 4, de menos 1, o sea, perdemos 3. Tampoco pasa nada. Y siempre podemos darle a esta, aunque bueno, ya se verá, ¿no? En fin, espero. Creo que voy a bajar un poco. Sí, voy a bajar un poquito. Más que nada, claro, ojo al dato. A ver, se nos ha puesto en uno porque... No, por nada. No. Se me está yendo la olla. Este está vomitando porque ha hecho un grito así en plan de vómito. Ojo que aquí quedan todavía macedonios. Los cuales yo obviamente no voy a atacar porque ahora mismo mi unidad está un poco desgastada. Esto no creo que estén huyendo los macedonios. Pero bueno, en fin. La cosa es que estos están bastante mal, como veis. Y pierden menos 76. Esto es flipante, ¿no? Esto es flipante. A ver, vamos a ver. Menos 76, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora hago así? Menos 72. Qué diferencia, ¿no? Pues no me interesa esa pequeña diferencia. En cambio aquí pasamos de 1 a 3. Esto ya sí me interesa un poquito más. No recibo tanto dinero. De 2300 a 3000, que es un dinero, o sea, son 640 de diferencia, es un dinero, pero bueno, aún así hay que hacerlo para mantener todo esto más o menos contento. Así que se hace. Bien. Por lo demás, vale, a esto supongo que no los podremos cargar, son los que, bueno, a esto no lo podremos cargar fácilmente y estas unidades no las conozco. Y esta unidad sí es bastante, bastante buena. Y fijaos la armadura acá que tiene. Así que, bueno, de todas formas son 4 contra muchos. Así que podríamos parar a estos. Con estos simplemente podríamos parar sus unidades. Y con estos por la retaguardia podríamos acribillarle. Así que nada, de todas formas no le voy a atacar ahora. Porque así, si ellos me atacan, pues voy recuperando hombres, no por turno. Que serían 13. En esta unidad, en esta, en todas las unidades. Y eso es una gran diferencia, muy considerable, ¿no? Y a tener en cuenta. Así que, bueno, ya tengo aquí un barco, un navío. Y aquí tenemos a 5, vale. De momento, lo voy a dejar tal cual. ¿Podría pillar un poco de algo más? No, ahora es cuando tocaba. Claro, ahora no tengo dinero. Ah, amigo mío. En fin, pues nada, finalizamos turno ya que no tengo dinero. Y prácticamente voy a dejar aquí el capitulito. Porque tampoco hay mucho más que hacer. Hay que cargarse a los mercenarios, ojo, a los macedonios. Pero ya está. Y si me cargo los macedonios, seguramente terminaremos con lo que viene siendo la facción. Seguramente, ¿no? O no, fijaos, Ardiaeo va por ellos y ellos huyen. Y aún así, oh, han pasado de largo. No lo habrán visto. Se han escondido bien. En fin. Me gustaría tener Tracia completa. Estaría bastante bien. Pero va a ser bastante... Eso, o sea, obtener Tracia completa va a ser muy, pero que muy, muy complicada, ¿eh? Yo lo digo, yo ahí lo digo. Rebelión inminente, obviamente, en Tracia. En Tracia se van a rebelar y eso está bien. ¿Por qué? Porque así se quitará el descontento, ¿vale? Y eso es algo que
queremos. Queremos quitar este descontento que, fijaos, menos 43 ahora. Y es bastante malo, 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 malo. Barrios pobres. A ver, a ver, a ver. Haz clic para marcar la selección actual para su desmanel. Claro, es que esto lo tenemos que hacer. Es que eso yo no lo he hecho. Ahí la he liado yo. Es que fijaos, estamos perdiendo menos 6 y menos 6 en todo. Más 1 en crecimiento y menos 2 de reclutamiento. Es que estamos perdiendo mucho. Vale, vale, ahí la hemos liado, claro, normal. Pero bueno, en fin, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, como siempre. Y prácticamente, pues ya está. Esto está más o menos bien. Aquí hay cosas que mejorar, como esta, pero que no nos viene al caso de momento. De momento. Y esto igual, esta Macedonia está de momento bien. Podríamos mejorar esto, que no estaría mal. Alimentos tenemos 7. Sí, vamos a ponerlo para que no se me olvide. Aunque tengo que pillar... Ah, tengo que pillar unidades también, ¿eh? Pero esto sería incluso más importante. Lo que pasa es que sería demasiado. Sería demasiado asociado. Esto sería más importante, ¿eh? Ojo al dato. Lo que pasa es que tendríamos que esperar unos cuantos turnos sin gastar. Y eso tampoco puede ser. Tampoco puede ser. ¿De alimentos van bien? Sí, 8. Vale, esto va a ser también importante pillarlo. Así que venga, vamos a pillar esto. Es que es menos 3 al orden público. No, 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 de momento nada. De momento nada. Intentaremos pillar esto. Y esto. Y ya está. O sea, con esto ya va de sobra, supongo. Sí, yo creo que sí. Vale, así que nada, yo finalizaría turno otra vez, prácticamente. Sí, ¿por qué no? Vamos a finalizar turno otra vez porque no hay mucho más no hay mucho más que hacer. Si acaso aquí aumentar esto, pero es que tampoco es que me convenza mucho. Más todo al orden público y esto es menos 3. Expandir urbe. Expandir urbe, ojo, ojo, ojo. Vale, expandimos urbe teniendo el templo de Zeus aquí, que estaría genial, pero sería bastante dinero. Y aquí terreno consagrado más todo al orden público, también muy bien. Y aquí más uno al orden público, que sería un foro. Y aquí un terreno consagrado. Vamos a ver un momentito aquí las diferencias, porque también es importante ver esto. Esto no lo suelo hacer más que nada por vosotros, pero también es importante el foro público. Fijaos. Una vez que obtenemos esto, podemos hacer todo esto, ¿no? ¿O cómo? Sí, parece que sí. Más 2 de poder, más 36 puntos de investigación por turno. Eso sería una bestialidad. Sería bastante interesante lo de la gran biblioteca. Sería muy interesante. Menos 8 por alimentos, pero sería muy interesante. Sería muy, pero que muy interesante. Vale, en cambio tenemos los otros que eran estos, ¿no? Foro público, vamos a verlo, a lo mejor tiene lo mismo. Sí, fijaos, tiene lo mismo. Pues entonces no entiendo muy bien el motivo, ¿no? De todo, pero bueno. ¿Qué ampliamos? ¿Esto qué es? Afuera, sí, esto me dará bastante dinero. Lo que pasa es que tampoco es tan interesante como lo otro. A ver, más 2 influencia cultural helénica y más 2 orden público. Y esto es... No, prefiero esto, que me da más orden público. Genial. Ya está, pues nada, con esto y un bizcocho me despido aquí, pasando de turno hasta las 8. Genial, finalizamos turno ahora sí. Y ya está, la verdad es que todo esto... El capítulo de hoy por lo menos ha sido un poquito mejor. No hemos conseguido llegar a Rodas. Ni siquiera hemos conseguido pillar un poquito más de ejército. El navío sí que lo hemos conseguido ya poner... Que a lo mejor ha sido demasiado precipitado, la verdad, porque ahora mismo estamos perdiendo dinero por el mantenimiento de ese barco. Y estamos perdiendo pues unos 200 por ahí, ojo al dato. Y joder, es dinero, ¿no?, que se pierde. Fijaos aquí que se han cargado a los macedonios. Han dicho, uy, que no hemos pasado a Macedonia. Bam, pum, se lo cargan y ya está. Así que genial, trabajo que me quitan, que por mí es genial. También es experiencia que me quitan, lógicamente.
Pero lo prefiero porque ahora mismo mi ejército está bastante desgastado y lo que quiero es arreglarlo, ¿no? Rebelión inminente otra vez. El orden público, sí, el orden público, lo que tú digas. Pero bueno, misión asignada, ojo, habilidad marcial. ¿Esto qué es? Más 5 la probabilidad de éxito de Adalid. Muy bien. Recluta a este agente, Adalid. Genial. Bueno, pues eso ya lo haremos en el capítulo que viene, supongo. No lo hago ahora porque si no se me olvida. Reclutar fuerza, no. Aquí. Adalid, espía, aquí, Adalid. Vale, no sé qué es lo que hará esto. Pero bueno. A ver, Ario Barzanes y Ireneo. Vale, este tiene un nombre más fácil, así que ojo, ojo, espérate. 213, 213, vale, genial. Pues este, reclutar, misión cumplida, habilidad marcial, ¿vale? Del Adalid en todos, ¿vale? Eso está bien, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace un Adalid? ¿Qué es lo que hace un Adalid? Es que no tengo ni idea. Patrulla de asalto, no tengo ni idea. Descripción: como veteranos militares que son los adalides, se especializan en entrenar a las tropas y promover el fervor militar mediante acciones de super. Está muy bien, ¿no? Habilidad del personaje: rango 2. Vale, como veis, está muy bien. Fijaos, lo suyo sería irse aquí, ¿no? Ya que hay más recompensa al final. Así que estaría bien. Lo que no sé yo muy bien esto. Es que, ¿qué pintan aquí? O sea, ¿yo me puedo ir con ellos o cómo? ¿O me están reclutando? No tengo ni idea. No sé muy bien lo que hace la Dalida al final o cómo lo lleva a cabo, pero bueno. En fin, ahora sí, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Como siempre, haré aquí un guardado. Y nada, como veis, la ciudad está ya bastante bien. Podríamos incluso otra vez volver a aumentar los impuestos, cosa que a lo mejor debería. Y nada, espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós.